Con su venia, diputada presidenta, buenos días, compañeras y compañeros, diputadas, diputados, saludo como siempre con gran afecto a todas las personas que siguen el desarrollo de esta sesión a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales del Congreso. Comienzo mi exposición agradeciendo a todas las diputadas y diputados de las distintas expresiones políticas que conformamos esta primera legislatura. El apoyo y respaldo en la suscripción de la iniciativa que hoy nos permite reconocer a una gran institución de nuestro país. Me refiero sin duda a nuestra Armada de México. Desde luego, también agradezco a la Comisión de Normatividad, de Estudios y Prácticas Parlamentarias, a mi compañero diputado Alberto Martínez Urincho, quien la preside, y a cada una de las diputados y diputadas integrantes, quienes nos presentan un dictamen a favor del reconocimiento en este recinto legislativo por los 200 años de la creación de la Marina Armada de México. La Secretaría de Marina Armada de México es una de las instituciones en el orden federal de mayor relevancia en la historia de nuestro país. Esta institución militar de carácter nacional, como ya fue mencionado, tiene la misión de emplear la Fuerza Naval de la Federación para la Defensa Exterior y coadyuva en la seguridad interior del país. Esto se logra con una visión que permita alcanzar las condiciones de paz y desarrollo de la nación, indispensables para la construcción de un país próspero y con responsabilidad global. A lo largo del siglo XIX, la Armada de México ha brindado servicio a la nación ante las intervenciones extranjeras de Francia, Texas y Estados Unidos. En ese contexto, la profesionalización de los marinos mexicanos era de vital importancia. Por ello, en abril de 1897, se inauguró la Escuela Naval Militar. Tiempo después, el estallido de la Revolución Mexicana trajo como consecuencia uno de los primeros combates aeronavales del mundo. El 27 de abril de 1914, los cadetes de la Escuela Naval Militar, junto con el pueblo de Veracruz, defendieron el puerto ante la segunda invasión estadounidense. Este año, la Secretaría de Marina Armada de México conmemora el bicentenario de su creación. Fue el 4 de octubre de 1821 en que se nombró al teniente Antonio de Medina Miranda como secretario de Guerra y Marina, con lo cual se conformó la Armada de México como institución y cuerpo de guerra. Ahora, más que nunca, el Plan de Marina sigue vigente, dando respuesta inmediata como a la pandemia ocasionada por el virus del virus SARS-CoV-2, aportando seguridad, apoyo logístico y operativo en estrecha coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para la adecuada ejecución del Plan Nacional de Vacunación COVID-19 en la capital del país. También nos han apoyado en la Ciudad de México al despliegue de acciones ante casos de emergencia o desastre, han beneficiado directamente a la población civil, tanto dentro como fuera del país. Concretamente, en la historia reciente de la Ciudad de México, la contribución de la Marina en las labores de búsqueda y rescate fueron fundamentales para salvar la vida de decenas de personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2019. Este breve recuento histórico demuestra y refrenda el honor, deber, lealtad y patriotismo inherente a la Armada de México en favor de la nación durante sus 200 años de servicio, motivo por el cual nuestro voto será a favor de la inscripción de la leyenda 2021, bicentenario de la creación de la Armada de México en el muro de honor de este histórico recinto legislativo. Pido igualmente expresen en el mismo sentido y por razones expuestas su voto
de reconocer con honores a esta gran institución de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias a todas y todos. Gracias, diputada. Conforme a lo dispuesto por el artículo 4.